Hola, ¿cómo están? Hoy ya les traigo otro video. Este video va a ser sobre mis labiales de MAC. Labiales de MAC. Los colores que ya tengo. Y para que los vayan viendo un poco mejor, se los voy a mostrar el tubito en la mano y me los voy a empezar a poner. Ya, para empezar, el primer color que tengo se llama Innocence Beware. Es un cream sheen. Ya, este labial estuvo como edición limitada en la colección de los villanos, donde salía Malífica, todos esos villanos de Disney, pero salió ahora en la colección Shupcock Mac Cook Top, esa colección. Ya, este es el color, así se ve en el tubito. Yo lo compré en la colección de ahora, por si acaso, que es ese color, que es un color, es como un rosado muy clarito, color piel, es como un nude, y es el que estoy trayendo ahora. Ya, que me gusta N este color, yo encuentro que es como súper usable para todos los días cuando uno no quiere un color muy cargado. Ya, así que este es el primero, Innocence Beware. Ya les voy a poner los nombrecitos arriba igual para que entiendan mi super inglés chileno. Ya. El siguiente color que les voy a mostrar es este que también es un Viva Glam. También es un nude. Es el que tengo puesto ahora. Y es de la Lady Gaga 2, ¿ya? De los Viva Glam. Los Viva Glam, hoy me está dando el reflejo en la cara del espejo. Los Viva Glam son un tipo de labial que todo lo que se recauda, el valor total de lo que tú pagas por el labial, va para un fondo que es para estudios sobre el SIDA y ayuda sobre el SIDA a otras personas. ¿Ya? Así que en el fondo es como una obra de caridad con labiales. ¿Ya? Este Viva 2 es un Amplify. Por si acaso, los labiales de MAC se dividen en ciertos tipos. Ya les cuento. El Innocence Beware, que es el que vimos antes, es un cream sheen. Quiere decir que es cremoso. ¿Ya? Este es un Amplify. También es cremoso. ¿Ya? Este es el color que deja. Como ven, es un color bien nude. Ya, de hecho es como el color más nude que tengo. Se ve así en el tubito. Ven que es más oscuro y más cafezoso que el anterior. Y se va a ver acá en el swatch la diferencia. Uno es más rosado, que es el Innocence Beware, y el otro es un nude ya café. Es como si borrara un poco mis labios, pero me gusta el look que da, sobre todo cuando uno hace un smokey muy cargado. Creo que este es como un labial que se equilibra un poco con la cara. Ya. Así que vamos a pasar al siguiente. El siguiente color que vamos a ver se llama Jubilé o Jubilí, no sé en realidad. Es un luster, o sea, un lustre. Esta es la terminación que dejan y es un color que a mí me encanta, es precioso. La verdad, este color es súper poco, yo encuentro súper poco valorado. No es un color que hablen mucho porque hay colores que ustedes van a ver en mi colección que como que todo el mundo habla de esos colores. Pero este color como que muy pocas personas hablan de él y me encanta, es un color muy natural. Por lo menos a mí, yo siento que me queda muy cómodo. Es un café con subtono rosado, bastante neutral también, pero es un neutral más oscuro del anterior, de los dos anteriores. Y el tono que deja en los labios es un tono como natural. Este sí que es para todos los días. Ya, si se fijan, no es un color que se ve artificial, no es un color que se vea muy rosado, muy café. Al contrario, me encanta. De verdad que es uno de mis favoritos. Ya, y ahí se ve en la mano, si se fijan, también es como un café, café con subtono rosado en realidad. Esa es como la descripción del color. Ya, así que así es como se ve. Igual le estoy poniendo los nombres arriba para que los vayan viendo. Vamos con el siguiente. Ok. El siguiente labial es un labial que ustedes, como pueden ver, lo tengo puesto, que es más un brillo que un labial. Ya. Este es el color. Se llama Beach Bound. Es un glaze. Ya. El problema con los glaze, todos los labiales con terminación glaze de MAC, yo encuentro que son como poco pigmentados. Ya. Si ustedes se lo aplican, es más un brillo el que da que un color como de fondo. Entonces, por ejemplo, yo este lo uso o con un brillo más fuerte encima o con un delineador que me dé color debajo, ya para poder darle el subtono. Porque este tiene, si ustedes se fijan ahí en el swatch, es muy clarito, es como perlado, como glaseado, ya y tiene como un color naranjito. Y un naranjito muy bonito. La verdad es que es súper sentador. Si uno lo usa así en el verano, es muy natural. Es como un brillo con, o sea, un labial brilloso con color. Ya, pero es bastante más, menos pigmentado que los otros labiales de MAC. ¿Ya? Así que ese es el color Beach Bound. Este color fue una edición limitada que salió con la colección To The Beach. O sea, yo si estoy mirando para allá porque está la cámara. Estoy viendo si estoy enfocada. Ya, con la colección To The Beach que salió el año 2010, si no me equivoco. Ya, que fue una colección de verano de MAC. Así que ese es el color. Sigamos con el siguiente. El siguiente labial es también un glaze, igual que el anterior. Como si se fijan, tiene una terminación similar, pero este se llama Dream. Ya, este labial venía en un set de un estuche que venía con un brillito y con un delineador. Ya, es un labial
rosado, también es perlado como traslúcido. A ver si puedo hacer un swatch al lado del el que le hice anteriormente. Ahí está. Y se fijan que está de diferencia de las pigmentaciones. Este es rosado, pero con un subtono como morado, si se fijan bien. Como lila. Ya, un rosado liláceo. Y tiene también unas perlitas y como unos duocromos entre medio. Es bastante bonito y es muy natural. Ya, pero si quieren algo así pigmentado, los glaze no son la terminación adecuada. Ya, acuérdense, este se llama Dream. Vamos a seguir con el siguiente. Ok, este color es un color que es distinto a los demás. ¿Ya? Este es un Chin Supreme, así se llama este tipo de labial. Viene en este tubito, que es un tubito flequito brillante. Y este color se llama Ultra Darling. ¿Ya? Este es un color, como ven, es un rosa medio, bastante fuerte porque tiene un subtono coral. La verdad, lo único que no me gusta de estos labiales es que cuesta un mundo abrirlo. ¿Ya? Y ese es el color. La gracia de esto, de este tipo de labial, los Chin Supreme, es que son muy pigmentados, como pueden ver, y tienen como un brillito. Es como si ustedes le echaran un brillo encima, pero viene del mismo labial. De hecho, ahí se nota que es como brilloso. Ahí se alcanza a ver. ¿Ya? Y queda con ese reflejo en los labios. ¿Ya? Pero este es un color súper bonito. La verdad, para el verano. Yo creo que este es un color así, full de verano. ¿Ya? Un Chin Supreme. Se llama Ultra Darling. Vamos con el siguiente. Ok. El siguiente color, que es este que tengo puesto ahora, es un color que es mega famoso. Este color se llama Ángel, ¿ya? Y es un Frost. Este color es súper conocido porque Kim Kardashian usa mucho este color. No sé si lo reconoce. Y además todas las gurús de maquillaje de YouTube en algún minuto hablaron de él o hicieron algún tutorial con él. Es un color que por mucho tiempo fue mi favorito. Como pueden ver, es un rosado en tonos fríos, ¿ya? Y como es un Frost, tiene también cierto brillo, pero menos que un glaze o un cream sheen. Y es bastante pigmentado. Ahí está el color contrastado con mis labios. La verdad es que a mí me gusta harto este color, pero como que por mucho tiempo lo amé así, mi favorito, absoluto favorito. Pero ahora estoy como más en la onda de otros tonos, un poco más oscurito o un poco más cafecito, un poco más crecidito, quizás porque viene el otoño. Pero en el verano este fue uno de los que más usé, de hecho no es mucho lo que me queda, como pueden ver. Lo he usado harto. ¿Ya? Así que este es el color Ángel, el tan famoso Ángel. Ok, este color también es uno de mis favoritos para el día a día. Se llama Cream in Your Coffee, así como crema en tu café. Ya es un tono que es como café malva con subtonos rojizos, como pueden ver. La verdad es que me gusta porque encuentro que es un color como el color de tus labios, pero mejor. Ese tipo de color. Ahora tengo un color que es súper sentador, por lo menos las personas que tienen mi tipo de piel. Es una forma de usar algún tipo de rojo sin que sea rojo, pero que se vea como en esa onda, como un color un poco más sensual, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Así que este es el color Cream in Your Coffee, como lo pueden ver. Este color es un color muy sentador. Se llama Viva Glam 4, ¿ya? Al igual que el de Lady Gaga, este también va en todos los fondos para los estudios del SIDA que hace MAC, o que da MAC plata para, ¿ya? Este no es de edición limitada, ¿ya? Los Viva Glam que tienen número, el 1, 2, 3, hasta el 6, están siempre ahí, ¿ya? Uno los puede ir a comprar en cualquier minuto. La verdad, yo estaba buscando un rojo más oscuro que el rojo que les voy a mostrar después, que es el rojo con el cual hice un look, me acuerdo que era como el de las tendencias. En ese video aparezco con ese rojo, que es un rojo más prendido. Y quería un rojo que fuera también más fácil de usar, ¿ya? Y descubrí este, que es el Viva Glam 4, que es así en el tubo y así queda puesto. Si se fijan, es un rojo, pero es como un rojo más oscurito. Y también la fórmula que tiene es un frost, así que tiene cierto brillo. Es la misma fórmula del ángel. Entonces es fácil de usar. Es un color que uno se lo puede echar sin preocuparse de que la brochita para no pasarte, que el color es muy mate, que pigmenta demasiado. Al contrario, es pasarlo y te queda así, listo, al tiro. Bien formada la boca, no se sale, se le da forma fácilmente. Y como tiene estos brillos, en el fondo no es necesario sellarlo con nada y es mucho más usable que si fuera mate. Los colores mate generalmente a mí me cuesta usarlos más. Creo que no son tan fáciles de aplicar porque generalmente son muy muy pigmentados. Y este, como ustedes pudieron ver en el swatch, es súper pigmentado también. Ahí ven el color como más real. Ahí. Ya, que es ese. Ya, así que se los recomiendo 100% si andan buscando algún tipo de rojo para este otoño-invierno, que se vienen mucho los labiales de estos colores. Los rojos, los malva. Los colores morados, que después van a ver algunos subtonos morados que yo también busqué, se vienen mucho este verano, o sea, este invierno, perdón, este otoño. Así que esta es una súper buena elección y aparte van toda su plata por una buena causa.
Este color que ven acá se llama Viva Glam 5, ya es el que viene del 4. Ya este, como pueden ver, es un color muy natural, es como el color de mis labios naturalmente, de hecho, pero es un lustre, así que también tiene ese como brillo satinado que tienen los lustres. Ya es súper fácil de usar y yo creo que este es un color para día a día. Muchas personas dicen que es un color como de mamá, y efectivamente yo creo que es así, por eso es tan fácil usarlo, porque es un color neutral, pero es más pigmentado, más rosado y tiene un subtono como más, es como un rosado cafecito, coral. Es bien medio el color, es como bien para todos los tipos de piel, ¿sí? Cualquiera puede usarlo. Ya, este es el Viva Glam 5. Ok, este es el Viva Glam 6, ya, que es de lo mismo Viva Glam. La diferencia de este Viva Glam es que, a diferencia de los otros dos, este tiene subtonos cafés. Ya, si se fijan, ese es más rojo, ese es más neutral y este tiene un subtono rojizo café. Ya, es un color que a mí me encanta. Últimamente he estado mucho en los colores como más cafecitos, como el Creaming Your Coffee, como el Jubilé. Ya, pero este es como más café rojizo, puede ser, más que café rosado, como el Creaming Your Coffee, por ejemplo. Ya, y como pueden ver, es un color también muy natural y súper fácil de usar. Entonces, estos colores de otoño son ideales. Vamos con el siguiente. Este es el color, se llama Watch Me Shimmer. Ya. Este también salió en la colección Cook Mac, Chop Mac, nada ahora, ¿ya? Hace poco. Y este, como pueden ver, es un color coral neón, ¿ya? Yo creo que no es un color para usar ahora en la primavera, o sea, en otoño, pero yo lo voy a guardar para primavera y para el verano, que creo que es un color súper bonito para usar en la playa, por ejemplo, ¿ya? Voy a seguir con mis swatches acá en mi muñeca. Este es coral y es muy neón. Es un Amplify, así que es un color súper fácil de utilizar a pesar de ser un color tan fuerte. Ya, yo por ejemplo ahora me lo apliqué directo del tubo, no es necesario usar brocha, nada. Ya, y es un color súper cremoso, como pueden ver. Muy cremoso. Y muy pigmentado. Entonces se lo ponen y listo. Ya, y por lo mismo yo creo que adoran mucho los labios. Ya, este color también va a salir en una colección próxima de MAC, ya que fue éxito de ventas, como que se agotó en todos lados. Se agotó con la colección el Cook MAC Chop. Y ahora probablemente se vaya a agotar también, que va a aparecer en otra colección que se viene, creo que a finales de. Lleva el invierno de nosotros, verano de los gringos. ¿Ya? Pero no me acuerdo el nombre de la colección. Si me acuerdo, se los voy a anotar por aquí. ¿Ya? Ese es el color Watch Me Shimmer. Este color se llama Hot Gossip. Este color es un rosado, que es un rosado oscuro, con subtonos como un poquito moraditos, pero. No sé, es como un rosado neutro en realidad. Ya, es el color que tengo puesto ahora en los labios. ¿Sí se ven? En el sol como que se ve un poco más el subtono que le digo yo que tiene como unos brillitos morados, etc. Este es un cream sheen y la verdad es que es un labial que es extremadamente cremoso. Ya, voy a hacerme un swatch en la mano para que lo puedan ver. Ahí está el color. El sol me está cooperando. Ahí. Ahí lo van a poder ver. Ya, y este es el color Hot Cozy. Ok, este color se llama Creamy. Ya, espero que ahí se vea. Este color es un Amplify, por lo cual es muy cremoso. Y como pueden ver ahí en el swatch, es un poco más oscuro que el color anterior, que era el Hot Cozy. Ya, este color en verdad me gusta mucho porque es un color que es súper usable ahora en la época de otoño, invierno y también en el verano, pero en la noche. Ya. Es bastante usable, como pueden ver, pega súper bien con el look que tengo ahora, ¿ya? Así que es un color muy usable para lo fuerte que es. La verdad, a mí me asustaba un poco al principio. Pero ahora que lo he usado más, me doy cuenta que no, que es muy usable y que no hay que tenerle miedo a los colores. Así que vamos con el siguiente. Este color es el color más morado que yo tengo. Ya se llama Beach It Up y es un lustre, como pueden ver. Bastante cremoso y pigmentado, ¿ya? Pero no tiene mucho. Tiene como un efecto gloss, pero no tiene brillitos, ¿ya? El color es ese. Si ven, es como un púrpura, en realidad, el color que se ve en el swatch y en el tubo. En el tubo se ve bastante mejor, en realidad. ¿Ya? Es un color púrpura medio, ¿ya? Que la verdad es súper sentador. Yo jamás pensé que yo con mi subtono rosado de piel iba a poder usar un púrpura, pero por alguna extraña razón, este me queda súper bien. ¿Ya? A mí me gusta N para la temporada que viene ahora, grita. Así, escandalosamente, en vez de un tono vino, por ejemplo, que me probé varios vinos, pero encontré que no me quedaban bien. Me veía verdosa. No sé por qué me veo verdosa con algunos tonos de labial. Pero con este no, ¿ya? Incluso ahora estoy trayendo unas mejillas que son color como coral.
y aún así no se ve como que choque. Entonces es como extraño este color, pero se adecua súper bien. Ya, se llama Digit Up, y para las que les guste un tono que sea así como bien otoñal, pero algo distinto, no el típico rosado como los que les acabo de mostrar, que son más usables, sino que algo que realmente destaque. Este color es súper entretenido y es de la colección Cook Mac Chop Mac. Ya, así que ahí la pueden ir a buscar. Bueno, y este es el último labial de mi colección. Este es un Pro Long Wear, ya que es un labial de larga duración en el color Pro Long. Ya, como pueden ver, no sé si se acuerdan hace un tiempo atrás que yo siempre le tuve mucho miedo a los rojos y siempre me tiraba por los rosados claritos, los colores piel. Con este yo le rompí el miedo, ¿ya? Sí, por ahí nació mi interés por comprar otros labiales que son o café oscuro o rojo, etc. ¿Ya? O incluso el lila, o sea, el morado que les acabo de mostrar, que es ese. ¿Ya? Este es un color rojo brillante que yo lo compré para ir a un matrimonio y que la verdad que es ideal para eso, esta línea de labiales de MAC, porque son de larga duración. Una vez que se establecen en el labio, no hay forma de moverlo a menos que sea con remover de maquillaje a prueba de agua. Pero ahora, por ejemplo, todavía está en un nivel que yo no puedo mover, pero se está empezando como que se seca, como que se pega al labio. Ya ahí está el color en el swatch. Si ustedes se fijan, es un azul muy intenso con reflejo, no con reflejo, con un subtono como azulado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo la piel rosada. Por lo tanto, mi subtono es azul y eso me ayuda a que me quede mejor el color. Ya, a mí en realidad me gusta en este color. Encuentro que es un color súper sentador si uno busca como el rojo ideal para las personas que tienen mi color. Ya, como mi subtono, como que son rosaditas, pelito café, ojo café, que básicamente somos el 90% de las chilenas. Así que sería bueno que se lo fueran a probar si les gusta. Ya, lo otro es que como tiene subtono azulado, hace que los dientes se vean más blancos y eso es espectacular. Ya, así que ese es el último labial que me queda. Ya, para redondear un poco, les cuento que cada uno de estos labiales, ya sea los de edición limitada, los normales, los Cream Sheen, que son estos que venían en el envase brillante, y los Pro Long Wear, que son los que vienen en el tubito pero opaco, salen todos cerca de 14.500, creo, en las tiendas MAC. Ya, MAC tiene tiendas en Falabella, de Lyon, de Parque Arauco, de Alto Las Condes y de La Dehesa. Y las tiendas MAC, así como MAC solita, hay en Los Dominicos, en el Parque Arauco, en el Alto Las Condes. ¿Ya? Importante que ahora MAC tiene una tienda solo para, o sea, una tienda, tiene una página solo para Chile. Ya antes para ver los productos yo me metía al maccosmetics.com, ahora hay un maccosmetics.cl. ¿Ya? Así que ahí aparecen las direcciones de todas las tiendas, ya sean Falabella o tiendas MAC independientes, que tienen los productos. Y también ponen fotos, por ejemplo, ahora está la Cook MAC, Chop MAC, que es la de ahora, que yo tengo varios labiales como les fui contando de esa colección y que son las que están ahora las fotos y que si los quieren conocer voy a meterse ahí y ver los colores y todo. ¿Ya? Yo tengo solo 16 colores, pero son los que a mí me gustan. Yo creo que eso es importante. Independiente de la marca de labiales que tengan, si son nacionales o no son nacionales, si son caros o no son caros, lo importante es que sean colores que a ustedes les gusten, ¿ya? Y yo se las quería mostrar, una porque me gustan mucho los colores que tengo y lo otro es porque quiero que conozcan los colores a ver si se animan. Y lo más importante de todo, recuerden suscribirse a este canal haciendo dedito arriba. Ya, además abajo les voy a dejar como link las páginas de otras niñas chilenas que son muy buenas haciendo videos, que son mis amigas, que son la Marcia Makeup, la Purpurina y la Nela. Ya, así que un beso para ellas, un beso para ustedes y que estén súper.